todo lo contrario de Ezequías. Dice que Ezequías era un hombre íntegro, conocía de Dios. Yo no era íntegra ni conocía de Dios. Había tres cosas importantes en mi vida: yo, yo y yo. Se hacía mi propia voluntad y mi propio juicio. Yo le pedía a Dios, pero no era como Dios me quería dar, sino que era, yo le daba orden. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Porque muchas veces tenemos a Dios como una cajita de sorpresa: dame, 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 dame. Pero tú y yo, ¿qué le estamos dando? Bendito sea Dios. Vengo de una familia de 8 hermanos, nacida, bautizada en la iglesia católica. Pero, ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando no tenemos una creencia desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, uno va creciendo. Y siempre me recuerdo que mi mamá me llevaba a la misa los domingos. Pero la que usted no adivina que me gustaba a mí de ir a la misa los domingos. El coro. La ropita. Resulta que cuando yo soy de Jarabacoa, y cuando nosotros estábamos en la escuela, en mis tiempos y en mi familia, nos hacían 4 moños, 2 moños adelante y 2 moños atrás. Para ir a la escuela todos los días, ¿no? De lunes a viernes. Los domingos eran los dominguitos que teníamos para comprarnos los vestiditos y ponernos la ropita. Lo que nos ponían a estrenar, yo estrenaba los domingos, ¿eh? No sé ustedes, pero yo estrenaba los domingos. Y los domingos era que me peinaba, me soltaba mi pelito y me ponían mi trapito y ya yo me creía que estaba acabando. Y mi mamá nos decía sábado en la noche: mañana es domingo, hay que ir para misa. Ay, sí, vamos para misa. A lucirle al que estaba allí, a los tigueritos. A lucirle a las amiguitas. A lucir allí, y la palabra de Dios me entraba por un oído y me salía por el otro. Porque en ningún momento tuve una fe firme. Simplemente por eso lo hacía. Y porque mi mamá me llevaba a misa. Mi mamá va a misa, yo voy a misa. Bueno, pues le digo que hacía mi propia voluntad y mi propio juicio. A los 19 años empecé a tener amor, ¿eh? Único novio que me dejan tener. Mi papá me decía: o te casas o terminan los amores. Y yo vengo pran y me voy por la ventana, porque antes no se iba, digo, por la palma o por la ventana, ¿no? Lo consideré más fácil irme por la ventana. Y me voy con este hombre. ¿Qué pasa? Fracasó mi matrimonio. Lo que me queda es mi hijo. Que eso es lo primero que llega. Pues fracasó mi matrimonio. Yo le había pedido a Dios que me diera un buen hombre y me lo dio. Pero ¿y entonces? ¿Y por qué me fallaste? Porque este hombre no sirve. Esto no fue lo que yo te pedí. Y empecé con mis pleitos, porque yo entendía mal la palabra de Dios, que dice: pidan y recibirán. A mí me gustaba pedir y pedir y pedir y pedir, recibir lo que yo quisiera, sin tener conciencia de que Dios es el camino, la verdad y la vida. Que sin Él yo no podía dar un solo paso. Sí tenemos libre albedrío, pero mucha cuenta con lo que vamos a hacer, sacando a Dios de nuestras vidas. Mis hermanos, yo no tenía a Dios ni en un... A Jesús, a Dios hay que tenerlo en el centro de tu corazón. Yo no lo tenía ni en una esquina. No había ningún lugar donde estuviera Dios en mi vida. Y fracaso vienen y fracasos
antes de mi aflicción, fui una descarriada. Vivía de las miserias que el mundo me daba, mendigando amor, y no me valoraba. Una vida desenfrenada era la que llevaba. ¿Pero qué pasa? Al cuarto de mis hermanos le diagnostican cáncer. Un cáncer terminal que ya no hay nada que hacer con él. Me arrodillé. Le pedí a Dios que lo sanara. ¿Pero qué pasa, mis hermanos? Mi hermano se murió. Ahí viene el pleito más grande. Entonces yo me arrodillo, yo te pido y te dije que lo sanara y lo dejaste morir. ¿Y qué Dios eres tú? ¿Qué Dios eres tú? Porque tú dices que pidan. Y yo te he pedido, pero tú no me haces caso. Y era pleito tras pleito. Todo lo que me pasaba, la culpa se le echaba a Dios y no buscaba en mí qué era lo que había mal en mi vida. Pero Dios ama al pecador y no al pecado. Mis hermanos, entonces fue cuando mi familia se derrumbó. Esa noticia hizo que nadie en mi casa aceptara la muerte de mi hermano, 37 años, cáncer de los pulmones terminal. Cuando se lo descubrieron ya no había nada que hacer por mi hermano, pero yo no entendía absolutamente nada. Empecé a patear, a maldecir. Se había acabado mi matrimonio y también se muere mi hermano, y la vida era un fracaso, día a día era un fracaso. No había nada bueno en mi vida. Nada me gustaba, nada me llenaba. Tenía un vacío inmenso que lo intenté llenar con placeres. Un nombre ahora, otro ahorita. Nada me importaba. Sentía que todo se había derrumbado. Ni siquiera pensaba en mi hijo. Me fui a Puerto Plata a cuidar a uno de mis hermanos que tuvo un accidente, por eso vivo en Puerto Plata. Me quedé definitivamente allí. Me fui a Puerto Plata, de Jarabacoa a Puerto Plata, a atender a un hermano que había tenido un accidente producto también del dolor tan grande que de la muerte de mi hermano. Digo que todos, mi hermano, mi padre hasta fallecer, mi hermano mayor le dio un infarto, todo fue un desastre en mi familia. Y cuando me fui hasta Puerto Plata, allí vi la puerta abierta para yo seguir haciendo lo que yo quería. Uy, allí fue que empezó la rumba. Allí fue que empezó el desastre de mi vida. Y según yo estaba gozando mi vida. Y estaba todos los días perdiendo mi vida y no me daba cuenta. Empecé a trabajar en un hotel, en la mañana en una tienda, en la noche cantaba en un hotel. Me dice un trompetista amigo de mi hermano: mira que tú cantas, vamos a ponerte a trabajar aquí porque necesitamos una cantante. Digo yo: bueno, pues vámonle. Yo no he cantado en la orquesta, pero vamos. Mi hermano que murió era cantante, mi hermano por el que fui a cuidar a Puerto Plata era bajista, es bajista, y yo también le tiré a la cantada. Cuando empecé a trabajar allí, trabajar animación en la hotelería no es nada fácil, porque tú tienes que mostrar más de la cuenta. Encaramamos tacos, mostrando todo, una ropa que llamaba la atención al cliente, porque tú tienes que llamarle la atención al cliente. ¿Eh? Cuando tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando tú dañas este templo del Espíritu Santo, Él no puede habitar en ti. Y por más que quiera mostrarte que estás acabando, estás muerto, muerto.
porque sin Él no somos nada. Y seguí gozando mi vida, bebiendo, gozando, brincando. Llegaba en la casa de madrugada y empezaba a llorar. Y no sabía por qué yo sentí ese deseo inmenso de llorar. Que por más que buscaba y buscaba, nada me llenaba. Nada me llenaba. En una me enamoré de un hombre. O sea, ya había andado con varios. Me enamoré y dije, este sí es. Ya este sí es el que me va a permitir. Pero siempre tomaba decisiones sin ni siquiera decirle a Dios, mira Señor, yo voy a hacer esto. Y lo que me ponía era, bueno, tú que lo pusiste en mi camino, pues este es el hombre. Nada, el hombre tampoco funcionó. Era buscando un amor, por eso mendigaba tanto amor. Mendigaba amor y no encontraba ese amor. Y no me valoraba. Pero un día el Señor me dijo, hasta aquí será. Una noche salgo del hotel con un tremendo dolor. Ya en mi seno derecho me sentía que estaba diferente, pero no quería aceptar lo que veía en ese espejo. Y buscaba en internet y miraba, pero decía, no, yo no tengo eso. Pero cuando Dios tiene un plan para ti, no te lo depinta nadie. Yo no quería ir al médico porque yo tenía miedo, pero tuve que ir de emergencia operada del apéndice por ese dolor que me dio esa noche. Cuando voy, mis hermanos, y el médico que va a operarme me dice, muchacha, ¿y eso que tú tienes ahí? Y yo, no sé, algo que me salió. Me dice, inmediatamente salgas de aquí, tú tienes que chequearte con un oncólogo. Y un oncólogo, ¿y eso qué es? Bueno, pues salgo de la cirugía. A los 15 días me voy para Santiago y voy donde el médico. Cuando llego al donde el doctor me dice, pero muchacha, ¿y por qué tú has durado tanto para venir? Y yo, ¿pero y qué? ¿Y ahora qué? Me dice, ¿tú no sabes lo que es tumor? Digo yo, ¿qué? Tumor de 8 centímetros y medio en mi seno derecho, cáncer en tercer grado. Acababan de darme la noticia que le dieron a mi hermano y que mi hermano había muerto. Mis hermanos también creí que me moría. Ahí se acabó todo, ahí se me derrumbó la vida.